Cara de felicidad, medalla de oro, esperada. Claro que sí, bueno, yo vine con un objetivo acá y era estar en el podio, pues sentía que podía llevarme el oro y desde ese momento pues empecé a trabajar y he venido haciendo las cosas muy bien con todo mi equipo, mi entrenador Mario y mi sparring Víctor, y entonces yo creo que eso es lo más lindo, ¿no? Trabajar en equipo, cuando se tiene un equipo muy sólido, se consolida también el juego y los resultados. ¿Qué sentiste en el momento de que salió esa última bola de Camila y te ganaste la medalla de oro? Uy, sufrí un poco cuando iba al 40-15 sacando que perdí ese game porque aparentemente había tirado un ace y después me lo cantaron falta y yo ahí me desconcentré un poco por la emoción, pero no, después de que Cami pues falló ese tiro, ya tenía el oro, entonces una emoción bastante grande. Ha sido un torneo muy bueno, he tenido muy buenas sensaciones y el partido de ayer, increíble, espectacular, de la mejor manera pude sacarlo adelante. ¿Podría decirse que esta es una de las mejores semanas, si no es la mejor semana, digamos, de tu carrera como tenista? Claro que sí, sí, podría decirse porque, bueno, el hecho de ganarle a Dani Seguil pues fue bastante importante para mí, para mi confianza. Me siento jugando bien, siento que vengo haciendo las cosas muy bien y obviamente me falta trabajar mucho, me falta trabajar en todos los aspectos, pero sigo luchando por cosas mucho más mayores. ¿Cuál es la ilusión ahora de María Fernanda Arazo, ya que ganó una medalla de oro, viene a ganar dos torneos seguidos? Bueno, ahorita me quedan dos torneos más este año, uno de 15.000 y uno de 25.000 en Chile. Y no nada, lo mismo, seguimos jugando partido por partido, punto a punto, los resultados vienen de añadidura y bueno, una de mis metas están los centroamericanos que van a ser en la ciudad de Barranquilla y qué mejor manera que en casa. Finalmente, ¿en qué ha cambiado la María Fernanda de principio de año a estas últimas semanas que lleva 14 victorias consecutivas? Bueno, he cambiado mucho primero en mi juego, en mis golpes, en la solidez, gracias a mi entrenador y mi sparring, y mucho el tema mental, que estoy trabajando con Maite y me ha ayudado muchísimo porque te cambia completamente tu manera de pensar, tu manera de ver la vida, los resultados, la cancha, la bola. Y bueno, eso es lo mejor, ¿no? Poder sacar este tipo de conclusiones y de cosas positivas y seguir mejorando porque todavía falta mucho.